Varias ciudades en Bolivia protestaron el lunes en rechazo a la denominada Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La oposición boliviana alega que dicho proyecto de ley daría al gobierno el poder de iniciar una persecución política en contra de sus opositores, mientras que otros piensan que se trata de exigir justicia. Algunos manifestantes alegaron que salieron a las calles porque no quieren un gobierno autoritario en su país. No estamos de acuerdo en que Bolivia se transforme en una Venezuela. No queremos ser los limosneros de Sudamérica. Estamos en este paro cívico ciudadano diciéndole al MAS que a través de leyes no va a imponer la dictadura. El 2019 querían a través del fraude imponer la dictadura de Evo Morales y hoy día están pretendiendo a través de leyes inconstitucionales imponer esa dictadura. En respuesta, el portavoz presidencial, Jorge Richter, dijo que las protestas pretendían desestabilizar el gobierno de Arce. Dar la reactivación económica del país para lograr un rédito político que les permita desalojar de la presidencia del Estado al presidente Luis Arce Catacora, generar impunidad, apropiarse del Estado, volver a la lógica del Estado liberal, de las clases sociales dominantes en Bolivia. Asimismo, militantes del partido oficialista Movimiento al Socialismo se movilizaron este martes en apoyo al presidente Luis Arce y en respuesta a las protestas contra el polémico proyecto de ley. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira, una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.